Hey, ¿qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo presentando este video de este radio RCI 39BHP. Este radio lo preparamos para nuestro amigo 1028 el Yoki y este radio va a andar haciendo ruido hasta San Miguel el Alto, Jalisco. A este radio le hicimos las siguientes modificaciones. Como puedes ver aquí inicialmente, detrás de cada una de las perillas tenemos iluminación LED color azul. Esto es incluso en la perilla del canal. Esta iluminación la podemos controlar con el control de brillo que tiene el radio. Aquí podemos ver cuando encendemos, podemos ver la variación en la iluminación de las perillas. En la parte de abajo del radio podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada que están aquí de este lado donde está el selector de canales. Y 4 músicas de fondo del lado del medidor. En el centro tenemos el control de volumen para las músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica en color azul. Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este RCI 39BHP. Este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Este es el llamador de entrada número 3. El llamador de entrada número 4. El llamador de entrada número 5. Y este es el sexto y último llamador de entrada. También tenemos el modo ruleta, el cual cada vez que presionemos el micrófono va a cambiar. Bien, ahora vamos a escuchar la música de fondo. Y esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. Esta es la música de fondo número 4. También tenemos el modo ruleta y podemos cambiar la iluminación de la barra de LED. Podemos cambiar el efecto de la barra de LED. Encendemos el modo ruleta. También encendemos el modo ruleta de los llamadores de entrada. Ahora vamos a apagar la iluminación para ver cómo luce este radio en la oscuridad. Aquí ya tenemos las luces apagadas y podemos ver la iluminación del radio en color azul. Vamos a escuchar algunos de los llamadores. Vamos a cambiar el efecto de la barra de LED. También podemos apagar la iluminación de la barra de LED y apagar la iluminación del radio. E
Ahí está este Ranger 39 BHP. Vamos a encender nuevamente la iluminación. Aquí ya tenemos la iluminación nuevamente. Y este es el RCI 39 BHP de nuestro compa Sergio. Espero que te haya gustado este video. No olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy el Junior de Mr. XEV Shop. Nos vemos la próxima.